¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más en Reviews en español. Como en algunos vídeos me habéis comentado que os gustaría ver el equipo que tengo, pues aquí os voy a enseñar. Os voy a enseñar mis guitarras. Esta guitarra es la BC Rich Warlock Platinum Pro. Lo primero, el detalle que estaréis viendo es las cuerdas. Las cuerdas, resulta que esto es una anécdota reciente, porque se las estaba cambiando, ¿vale? Las cuerdas que habitualmente uso no las tenían y me dije, voy a llevarme unas Dean Markley, marca que nunca llevo porque me da el SIDA casi. Me las llevé. Estoy cambiando las cuerdas de la guitarra, las estoy afinando de aquí arriba, apretando, y esta cuerda se partió. ¿Cómo se puede partir una cuerda de aquí arriba? Afinando. ¡Pa! Me ha roto la cuerda, así que paso, me ha dado pereza, no tengo ningún juego para cambiársela y no he podido cambiar las cuerdas para que la viera ahí con las cuerdas en condiciones. Pero vamos, esto pasa por comprar cuerdas a las que uno no está acostumbrado. En mi caso, las Daddario o las Ernie Ball, marcas que recomiendo, evidentemente. Dean Markley no las recomiendo, así que ni para un caso como este. El caso, esta guitarra fue la primera que me pude yo financiar, no la típica que os pueden dar comprar nuestros padres, que la primera guitarra que tuve fue una española. Luego la segunda guitarra fue una Hammer Slammer, una eléctrica tipo Fender y demás, que está muy bien, la verdad. Y esa no os la puedo enseñar porque no la tengo aquí. Pero esta ya fue la primera guitarra que me compré yo, básicamente porque se le pedí a mi padre que si me compraba una BC Rich y me dijo, ¿quieres guitarra? Sí, pues trabajas. Y tuve que trabajar mucho para conseguir esta guitarra. Y aquí fue mi odio incondicional al Floyd. Este Floyd me ha dado más problemas que alegrías y le tengo mucho asco. Eso que es una licencia, que hay licencias que son buenas y en este caso, esta licencia no me gusta. Y aquí vino cuando me preguntáis, ¿por qué te da tanto asco el Floyd? Este Floyd me ha dado muchos problemas, el otro Floyd que he tenido de otras guitarras también me ha dado muchos problemas y para evitar problemas pues paso de puente flotante. Esta guitarra tiene muy buen mástil, me gusta muchísimo. Este mástil es súper rápido, tío. La acción es muy baja. Y las pastillas para ser originales de la BC Rich, la BC Rich BDSM o algo así las llaman, dan una caña guapa. Una guitarra muy recomendable y que de precio no me acuerdo, pero vamos, andaría sobre 600 pavos a lo sumo. No creo que valiera más. Como no me pude conformar con una sola BC Rich, Warlock, mi modelo favorito de BC Rich y de guitarra casi. Con la pala Widow, no la que lleva la zapatilla, como yo la llamo. Me compré esta. Me acordaré que fui directamente a la tienda del tío, le dije que quiero una BC Rich Warlock. Y dice, ¿cuál quieres? Digo, no sé, enséñame el catálogo que hay. Que era 2008 por ahí, sería casi. Y me acordaré que estaba mirando el catálogo, empecé a mirar guitarras y le dije al tío, ¿esta guitarra la podéis traer? ¿Esta? Porque había un montón de. En aquella época hacía BC Rich guitarras guapas. No a día de hoy, que hacen engendros de mierda y no vale casi ninguna para nada, se libran un par de ellas. Pero en esta época hacían guitarras guay, entre ellas esta, la vi allí en el catálogo y flipé. Le dije al tío, ¿me la puedes traer? Y me dijo el tío, sí, en una semana la tienes, en una semana la tuve. Me echaron la bronca en casa, aunque me la financié yo también, pero me dijeron que qué hacía con tantas putas guitarras, que si ya tenía dos, ¿para qué quería más? Lo típico que te dicen cuando vives en casa a tus padres. Pero bueno, ahora ya puedo comprar a todo lo que quiera. Pues eso, esta fue la segunda guitarra que me compré, una pasada, tío, mástil de una sola pieza, que el tío me metió el miedo en el cuerpo diciéndome, es que si te caes y te va a romper la guitarra, digo, hombre, tendré que ser bastante torpe para que se me caiga la guitarra y se rompa el mástil, ¿no? O tener muy mala suerte, vamos. En el caso de esta guitarra no es muy polivalente, bueno, polivalente no es para nada, solo tiene una pastilla y esto es para dar caña, no tiene más. En algunos vídeos de mi canal de Procolitos tengo cómo suena esta guitarra y para qué sirve. Un detalle de por qué tengo tantas guitarras es que a cada una la tengo en una afinación. La otra BC Rich que os he enseñado la tenías normalmente afinada en estándar. Cuando la iba a afinar un tono por debajo, en DGC, F, AD o algo así. Esta está en drop, sí. Bueno, ahora está en quinta. Pero vamos, que normalmente está en drop, sí, porque me mola para dar caña y el grupo que me molaba era Slipknot y la tengo afinada igual, pues para tocar las canciones de ellos que son las que me gustan. Esta guitarra llegó a casa porque hice 18 años cuando cumplí la mayoría de edad. Pues fuimos a Cáceres por aquel entonces, que yo vivía en Extremadura, y
Y fuimos por allí, no, o sea, que fuimos, no me acuerdo. Pero mi padre nos metió en una tienda de guitarras y dijo, le dijo al tío, sácame una guitarra electroacústica. Y le sacó bastantes guitarras electroacústicas, pero a mi padre se le antojó esta. Y nosotros pensando, ¿qué quiere hacer con ella? Y dijo, no la llevamos, que es para el chaval que ha hecho 18 años. Y yo digo, hostia, no me lo puedo creer, me han comprado una guitarra electroacústica. Y esta es. El mástil es muy similar a una guitarra eléctrica, es una pasada. Me recuerda mucho también al Ibanez Stallman que probé en un vídeo. Y esta lleva la madera por delante, el plástico por detrás. Y básicamente no. Lo único pero que tiene es que desenchufar no suena suficientemente alto. Para tocar en casa y practicar, sí. Pero para tocar, por ejemplo, en un parque, lo típico de estas guitarras de caja pequeña. Pero enchufada suena. Queda a gusto y gloria. Y es la única electroacústica que tengo. Me gustaría tener una caja ancha, pero bueno, no puede ser todo. Esta no sé si fue ya la siguiente guitarra que compré o no. Aquí ya empiezo a tener una laguna mental porque empezaron a venir bastantes guitarras. Y yo creo que fue esta, que la elegí junto a mi novia, que queríamos la Dime Slime, esa que es de color verde y amarillito. Pero como en una tienda de Barcelona se ve que no le apetecían pedirla, pues se quedaron sin la venta, básicamente. Fuimos a otra, que nos pidieron esta. Y nos la trajeron al momento. Y digo, hostia. Y cuando la probamos la primera vez, yo la vi en persona, me flipó vivo. Dije, hostia, chaval, la guitarra de Dimebag. No es exactamente la guitarra de Dimebag, esta es la. ¿Cómo se llama? Dizzy Rebel. La suya era la ML, pero con su tuneamiento. Pero bueno, lo que me gusta de esta guitarra es que pone Dime, pero tampoco lleva la firma ni lleva nada de esas movidas que no me gustan demasiado. El mástil es en V, es algo que es una peculiaridad de esta guitarra, pero se toca muy bien. Al principio cuando la coges dices, uf, qué cosa más rara, tío, pero es súper fácil, llega a los trastes más agudos, súper fácil. Fruity Roll licencia. Pero este es el mejor Fruity Roll que he tocado nunca, sin ser original. Esta guitarra la he metido en unos viajes, unos palancazos, para adelante, para atrás, la he torturado. Y este puente aguanta como ninguno, es una pasada este puente. Es que no sé, ha sido coincidencia entonces lo que yo siempre os digo de los puentes licencia, que hay veces que salen buenos y hay veces que salen malos. En esta ha salido muy bueno. Luego, aparte de la pastilla Seymour Duncan, que os voy a contar de ella, que esto es un misil. Esta la tengo afinada en mi para tocar, evidentemente, los temas de Pantera, no voy a afinarla en otra cosa. Si tuviera otra dime, pues la afinaría un tonito más bajo, otra dime más, otro tono más abajo, y así tengo muchas, pero no tengo tanto dinero aún. En la fábrica de diamantes donde trabajo no me pagan tanto. Recordaré que tenía ahorrados como unos 600 euros o por ahí. Y me dio la perra gorda que quería tener una LP. Siempre había querido tener una LP. Una Gibson, evidentemente no, porque una Gibson ya sabemos que se te va de presupuesto totalmente. Pero siempre había querido una EPI y LP. La gente, cómprate una Tokai, cómprate no sé qué. Tokai los cojones, eso es lo que me tocáis. Yo quería una Epiphone. Me dio la perra gorda y que fuera una LP. Empiezo a buscar modelos, a buscar. Y vi esta. Y sin probarle, sin nada, la pedí por internet y me la traje a casa. Sin más, no busqué ni referencias de ella. Dije, me ha molado, estéticamente mola. Y me la llevo para casa, básicamente. No quiero probar nada. Es, yo creo que la guitarra, yo qué sé, tío, la que más caña le he dado. He tocado muchísimas horas con esta guitarra. Este mástil es finísimo, súper plano, de ébano, tío, la acción súper baja. Es una guitarra que es muy rockera, también vale para metal. Cuando le bajas la cuerda, por ejemplo, la dropeas en re, da una caña tremenda con push-pull. Esta guitarra es la polivalencia hecha guitarra. Las Dirty Finger, estas son una pasada de pastillas, tío. Esta guitarra es una caña, evidentemente pesa lo que pesa un LP. No es hueca tampoco, esto es un bloque, pero es que es una pasada, tío. Yo por eso cuando me preguntan guitarras Epiphone y tal, la serie Prophecy. Yo quería esta precisamente, estaba la de las MG, pero dije, MG no, no me apetece demasiado, quiero una guitarra con pastillas pasivas. Y me cogí. Esta es una compra de la que nunca me voy a arrepentir y eso que le hice al Tuntún, la pedí y ya está. En su caso también pedí al Tuntún el estuche y ahí sí fallé. Por eso, porque no compré el original de Epiphone, compré una marca de estas blancas y eso es el problema. Que hay que comprar, ya que te compras una Epiphone, pues cómprate el estuche de Epiphone y así sabes que entra de una sola pieza. Y eso. Esta guitarra tiene cerca de 40 o 50 años tendrá. No era mía, era de un colega con el que tocábamos death metal. Un día me dijo que tiene una guitarra española en casa y que se la quería usar, que él me la dejaba. Luego, por H por B, se enfadó, luego me dejó de hablar.
Le estuve escribiendo para que se llevara su guitarra, porque se supone que era de su tío o tío abuelo, no sé qué movida, y nunca la quiso. Y yo digo, bueno, si no la quieres, te la llevo yo. Tampoco quería. Yo digo, bueno, pues para mí entonces. Y así he conseguido esta guitarra. Está hecho una mierda, olía viejo, porque vaya. Vaya rezumo, chaval, la mierda de la guitarra. Se nota que estaba escondida en un cuartucho y allí muerta de risa con la funda aquella de abuelo que llevaba, que parecía de felpa la funda, tío, asquerosita. Como también habréis recordado, está en la guitarra del sorteo de Eric Clapton. No me la dio entonces ya Eric Clapton, como habréis deducido. Tiene un sonido muy gordo, la verdad que sí. Como tiene una caja muy grande, está muy bien, pero no sé, no soy yo muy de guitarra española. Y aparte, este mástil es anchísimo. Pero bueno, siempre está bien para cuando quieres practicar un poco con los dedos y demás. Es una buena guitarra, la verdad. Y siendo gratis, a caballo regalado, no lo hubiera intentado. Esta guitarra provino de un cambio con un forero de guitarristas info. En su momento yo tenía la Lumis de 7 cuerdas con Floyd Rose. Un Floyd durísimo, súper pesado. Era una guitarra muy dura de tocar por culpa de Floyd y me cansé. Dije, para tener unas 7 cuerdas y estar tocando las disgusto, me la cambio por cualquier cosa. Yo puse el anuncio y tal. Y me respondió el chaval de esta guitarra, que no me acuerdo cómo se llama ahora el colega. Pero me dijo, te doy la guitarra más dinero y me das tú aquella. Yo dije, pues bueno, si está en igual de condiciones, está muy bien cuidada, está perfecta, tío. Esta guitarra, con el estuche y toda la movida. Y dije, pues la cambio, siempre que tiene una V molona y las V de Dean me mola, así redondita. No me gustan las que tienen tanta punta como las APC Rich. Aparte, el chaval le había metido las MG activas, las 81-85. También me dio las originales suyas, las pasivas, pero esta guitarra es una pasada. Esto es de una caña súper cómoda, lo único que te tienes que acostumbrar es a tocar así con esto entre las piernas, pero mira. Es que no tienes que hacer nada, ya te acostumbras y ya se te queda para arriba el mástil. Y esta guitarra la tengo en Drop C para tocar Hatebreed y estos grupos así que me molan. Metal coretas. Es una guitarra súper guay. Ya también tengo una Revies por si queréis escucharla y demás. Pero vamos, poca cosa hay que decir de esta. 30 aniversario, casualmente la número 30 de ella. Y esta, vamos, esta me tendrán que enterrar con ella. Es de mis guitarras favoritas también. Esta no sale de casa ya nunca. En mi anterior trabajo, pues vivía lejos de aquí y me tenía que ir todas las semanas para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gustaba tocar la guitarra allí, pero no tenía guitarra, no me podía llevar una eléctrica para practicar y demás. Fui un día a una tienda de música y dije, quiero la guitarra más barata que tengas española. Y me sacó esta. Me dijo, esta es la guitarra más barata que tengo. Y yo, ¿cuánto vale? 60 y pico euros valía. Y me dice, tío, ¿te la afino y la pruebas? Y digo, no, 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 sí, me da igual, me la llevo sin más. ¿Y cómo vas a sonar que suena bien? ¿Y cómo vas a hacer que suena bien? Me dijo el tío. Y le dije, bueno, por 60 euros no me estoy llevando una Fender Pata Negra, aunque aquí ponga Fender casualmente. Pero son 60 euros que me han valido muy bien para practicar. El mástil es finito, no es como una guitarra estándar, una guitarra española estándar que diga. Pero para practicar, pues si se te cae, se te rompe o cualquier cosa, también lo tengo bien cuidado, más o menos, vamos. No, no tiene ningún desperfecto real. Pero vamos, que para lo que vale y para su función, practicar sin más es una buena opción. Siempre está bien tener una guitarra de estas batalleras, pues si te tienes que ir fuera o lo que sea, la metes, la guardas y si le pasa algo, pues te da igual. Las guitarras caras las tienes en casa, ya tocarás con ellas después. No sé si recordaréis que yo hice una Revies de una Ibanez Gem, que le tuve mucho asco. Eso fue el error más grande de mi vida en el mundo guitarrero. Cambiar una DIN ML. Una DIN ML, fíjate, sé que es el retrasado. Pues yo los fui en ese momento, porque pensé, tío, la guitarra Stevie Bay mola. Yo siempre había tenido ese plan de decir, hostia, esta guitarra tiene que molar. Pues cambié una DIN ML que tenía yo por ese mojón. Y fue el error más grande de mi vida. Ya, no la llegué a tener en mi casa. Al principio estaba guay y tal, luego le fui cogiendo cada vez más asco, hasta que dije, esta guitarra tiene que salir de aquí porque es que no la soporto, tío. Es la cosa más mala de guitarra que he probado nunca. Y he tenido. ¿Qué pasó? Que estaba hasta las pelotas, quería sacarla de casa y empecé a poner anuncios por todos lados. Me ofrecían muchas cosas, muchas cosas. Yo quería que se fuera esa guitarra y en uno de los casos me ofrecieron este Warwick. Le dije al tío, ¿será un Rosbach, no? Y dice el tío, no, no, es Warwick original. ¿Esto cuál es? El Corvette estándar. Le digo, ¿me estás cambiando eso por esta guitarra? ¿Estás seguro? Y me dijo, tío, sí, es que siempre quería tener la Gen 555. Le volví a repetir al chaval, ¿estás seguro? Sí, la quiero. Porque el chaval se ve que colecciona todas las guitarras del Stevie Bay, tiene un montón de ellas. Y dije, bueno, pues adelante.
Esto es una pasada de bajo. Pesa como sus muertos, porque es que esto pesa un huevo de winga y no sé qué me dolerás más. Pero este bajo tiene una potencia, tío. Las pastillas estas dan una caña y eso que es pasivo. Este bajo es una bomba, tío. Normal que la gente hable siempre tan bien de los Warwick. Esto es una caña, tío. Es más largo que un día sin pan, evidentemente, si no estás acostumbrado a tocar el bajo. Cosa que yo no estoy. Yo lo utilizo solo para grabarme las líneas de bajo cuando me hago mis ideas. Pero este bajo es una caña. No puedo hablar mucho más de él. No soy bajista, tampoco entiendo. Yo siempre empiezo a girar las ruletas estas. Los controladores que diga hasta que empiece a sonar como me gusta. Y ya está. Pero vamos, que esto compensó aquel error. Menos mal. Warwick, te bendigo. Y con esta ya vamos acabando. No sé si recordaréis que yo te venía una. Mi primer vídeo, casualmente. Una Fender Stratocaster. Ostras, tío, no me acuerdo el modelo. Lo pondré por ahí. Era una pasada de guitarra. Me encantaba esa guitarra. Y bonita era un rato. Era una pasada, tío. Yo qué sé, tío. De las mejores guitarras que he tenido. ¿Qué pasa? Que a mí me va mucho el metal. Yo echaba de menos una guitarra de 7 cuerdas. Uf, no lo podéis ni imaginar. El mamón de Keith Merrill siempre tenía su modelo, la KM7, la tenía en blanco y negro y me daba un gas increíble. ¿Qué pasó? Que yo vi una vez en su Instagram o no sé dónde que tenía esta guitarra en prototipo. Al cabo de un montón de tiempo, se ve que la comercializaron. Salió en Europa, pero solo se vendía en una tienda de Inglaterra. Les llamé y me decían que sí, que la enviaban a España y que valía lo que valía. Valía más o menos igual que la Fender tal. Vendí la Fender al momento, no me lo pensé, dije necesito esta guitarra y nada, luego en un par de días tenía ya mi KM7 Lambo Orange. Esto es un misil, esto es para darle caña, tío, esta guitarra es la hostia. Evidentemente el mástil es más ancho porque es de 7 cuerdas, no es muy grueso tampoco teniendo en cuenta lo ancho que es, el mástil está guay. Para solear y demás se puede solear bien, lo que pasa es que tiene más tensión que una guitarra de 7 cuerdas, digo de 6 cuerdas, eso tenerlo también en cuenta. Y las pastillas que tiene son para darle mucha rítmica, mucho palmute, mola mucho. Aparte, tiene pues pull también, es muy polivalente. El hip shot, ¿qué os voy a decir de él? Y esto se lo tengo puesto para que los mutes y demás molen mucho más y den mucha más caña también con su afín, los bloqueadores de la afinación y demás. Y esta parte de aquí que se ve que le han hecho un acabado en la pintura para que se te deslice mucho más rápido. Luego aparte también me hace gracia que los puntitos son brillantes aquí al lado de la mierda del carbono, tío. Esta guitarra es, vamos, las 7 cuerdas definitivas. Yo si tuviera un modelo Signature, es que le habría hecho poco más o menos que el Keith Merrill. La forma es guay, el mástil es guay. Esto es una guitarra de los pies a la cabeza. Si necesitas unas 7 cuerdas o unas 6, cómprate el modelo de Keith Merrill y no vas a fallar. Y con esto he finalizado el vídeo. Os enseño las guitarras porque de otro tipo de material, en plan amplificadores, no tengo nada. Solo tengo el Linesig, el Pod HD Pro, que es con el que grabo todo básicamente por USB. Es muy sencillo grabarse con eso. Lo metes, lo enchufas y ahora grabando con el Reaper y fuera, es una pasada. Y amplificador como tal no tengo. No tengo lo típico en pantalla con amplificador, sería lo suyo, pero no dispongo de ello. Unos altavoces KRK Rock Kit 5, que suenan muy bien para la guitarra. No son unos monitores para editar, producir, porque tiene algunas carencias de frecuencias y demás que se notan cuando te tienes que grabar y demás. Se nota que le fallan algunas cosas, pero si es para la guitarra y tú quieres sonar la guitarra, es la mejor combinación, el Pod con los Rocky, dando una caña tremenda. ¿Qué más cosas tengo yo de material? Aparte pedales, tengo tres o cuatro. El Death Metal de Digitech, que fue mi primer pedal. Lo tocaba por aquel entonces con un amplificador de bajo, que no era ni mío, pero necesitaba tener distorsión y pude comprarme aquello. Luego mi hermano me regaló un Behringer, el Ultra Metal, que es lo que es un Behringer de 30 euros o de 20 euros, no lo puedes pedir más. Y poca cosa más, yo no tengo ni pedales ni nada de eso, no gasto nada, porque los pedales me dan una pereza tremenda, los pedales sueltos. Pedaleras he tenido la G2.1 de Zoom, he tenido la 9.2 TT. La de los dos pedales de presión, esa pedalera era una pasada, pero ya vino el Pod y para qué quiero esa pedalera, la largué y fuera. También tengo la de John 5, la G2.2 o no sé qué modelo es exactamente, que está muy bien para los ensayos, suena muy bien cualquier amplificador, lo conectas y las distorsiones que traen de serie están muy curiosas,
Está muy, muy bien, muy lograda. Zung en general es una marca que para pedales, pedaleras realmente, multiefecto, me gusta mucho, es muy, muy recomendable. Y ya está, no tengo más material. Ya espero que me digáis qué material tenéis en casa. Si queréis compartir en el Facebook las fotos y el equipo vuestro, estoy abierto a que me lo enseñéis porque quiero que me lo enseñéis. Enseñádmelo, escribidlo en los comentarios el material que tenéis. Y así todos, pues vamos viendo que tenemos todo. Espero que os haya gustado la guitarra que tengo. ¿Alguna más me gustaría tener? Os lo digo ya ahora. Sí, una Fender Stratocaster. La he hecho mucho de menos. Es la única guitarra que yo creo que a día de hoy querría. Y una Custom Shop mía propia, en plan, quiero esto, esto, esto y esto. Lo típico, cuando eres más exquisito. Y una 8 cuerdas, ya puestos a ser exquisito. Y quizás el día de mañana una Gibson mola. La Gibson que he probado de Gastón, la de Edwin, son una pasada. Son muy rockeras y muy guays. Y una Gibson molaría, pero tampoco es algo que echen falta. La única guitarra que echarían falta sería una Fender Stratocaster. Y ahora mismo ya estaría más que completo para lo que me gusta. Pues eso, que espero que me digáis el equipo que tenéis, que os gustaría tener. Y cualquier comentario o duda, pues os espero por ahí, os leo. Así que nada más, hasta luego, chavales.